Something slightly to the left on your Mojaz station. Thank you.
I don't know.
Thank you.
Estos amigos aquí encima de la tarima y tantas personas queridas aquí presentes. La primera pieza que tocamos se llama Equinox, es un standard, o sea, una pieza clásica de jazz con un arreglo del grupo. La segunda pieza es de un compositor llamado Jim Kelly, la pieza se llama Downtown Herbie, es una pieza que él le dedicó a... Es una pieza que él hizo dedicada a uno de sus grandes ídolos, Herbie Hancock, que tiene una pieza con un son similar. Yo quiero aprovechar para presentar los miembros del quinteto en los teclados. En los teclados. Para mí es un gran placer compartir tarima con el señor Hedrick Baez. Un aplauso. En los saxofones, para mí una persona que es una gran promesa del saxofón, del jazz, de la improvisación, de la música en general, una persona muy fajadora, y yo puedo atestiguar eso porque lo he tenido en mis aulas, una persona muy talentosa, pero sobre todo muy humilde y muy fácil de llevar, Alexander Vázquez en los... Una persona a quien quiero presentar con mucho orgullo, yo creo que es una gran promesa de la música dominicana. Yo que he estado en las aulas por los últimos 10 años, he podido atestiguar el crecimiento, el talento musical que hay en este país, pero todavía el día de hoy no me había encontrado con algo así, ni aquí, ni en los Estados Unidos donde estudié. Para mí es un gran honor y creo que es que fue Dios que lo quiso así, que ella estuviera hoy en tarima, Helen de la Rosa en la batería. Y otra persona muy especial para mí que me ha acompañado en este viaje desde el día que yo volví a pisar esta isla y ha sido mi compañero, fundador del grupo, ha estado ahí en todo momento, en la olla, tocando gratis, tocando, cobrando. Yo creo que nunca ha faltado, iba a faltar este concierto, y hubo una amenaza de muerte por ahí. En el bajo, el señor Jaime Soto. Señores, y un gran honor para mí el presentarles a ustedes a una persona que estudia, graduado de Jazz Composition and Arrangement en Berklee College of Music en Boston, graduado de Pedagogía Musical en la UAS, una maestría también en música, profesor de más de 500 estudiantes, muchos de ellos que se encuentran en Berklee y en otras instituciones en los Estados Unidos y en Europa. Una persona increíble con un corazón fuera de serie, con ustedes Javier Vargas. La noche sigue y Javier se va a encargar de ahora en adelante a ir presentando las piezas y ir presentando una serie de amigos que han venido a acompañarlos a él, todos muy talentosos. Así que con ustedes sigue el grupo, el nuevo grupo Atre, hoy en día un quinteto. Un aplauso para ellos. La siguiente pieza es una composición mía, escrita de manera muy especial
y dedicada a mi esposa Miguelina, que se encuentra aquí presente. Yo creo que sin ti muchas de las cosas que yo he logrado no hubiesen sido posibles. Esta pieza se llama Brito, no te apures, que no es solo de batería. Esta pieza se llama A Su Lado y es una composición en base a un blues, pero con una rearmonización y un cambio en el esquema. Entonces, espero que la disfruten A Su Lado. Thank you.
Carlitos.
Esta pieza yo la quiero dedicar al papá de la personita más cómica que yo he visto en mi vida. Él está sentado por ahí atrás. Para usted, señor, Lion King, de Jim Kelly. Thank you.
Llamado Victor Bailey, se llama Sweet Tooth, diente dulce, ¿verdad? Se referirá a la cola del juicio. No, no, we'll be right back.
Señores, los que no lo sabían, para ayudar a la causa a 300 músicos, el premio de...
Thank you.
Oscar Micheli en los...